Prueba reina. Autoridades tienen un video en el que identifican a la persona que habría atropellado a tres guardas de tránsito. Puede ser acusado de tentativa de homicidio. Una reforma enredada. Concejales solicitaron un nuevo proyecto de reforma administrativa al alcalde. Insisten que el actual los deja aún con muchas dudas. Facultades para Dilian. Diputados del Valle aprobaron en segundo debate la reforma administrativa para la gobernación del departamento. Crisis en la educación. Rectores de colegios que quedaron por fuera de la contratación de cobertura dicen que el decreto de emergencia educativa es un pañito de agua tibia. Apretada agenda. Presidente Juan Manuel Santos asegura que en Colombia hay mucha gente con la guerra en el corazón. En deportes, vuelven los delanteros. Ernesto Farías y Feiber Mercado hacen parte de la nómina que enfrentará por América a Orso Marzo el próximo lunes en Palmira. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.